Compartimos. A ver, chicos, te ayudamos a terminar. A ver, hicimos esta pregunta. Por favor, confírmeme. A ver, esto hicimos, ¿no? Llegamos a hacer todo esto de acá. También llegamos a hacer esto. Bueno, acá también llegamos a resolver esto. También lo hicimos en clase. Llegamos a hacer esto, maximizamos el acuerdo. Y acá también, ¿no? También llegamos a hacer esto. Bueno, acá también lo hicimos esto. Bien. Entonces hicimos esto de acá también. Okay. Eso también lo hicimos. También fue sencillo resolverlo y también ese de acá, ¿no? Llegamos a hacer eso también. Sí, también hicimos esto. Comparamos las áreas. Y acá teníamos este ejercicio, ¿no? Que también lo hicimos. O sea, íbamos a hacer todos los ejercicios. Perfecto, ya me acordé. Muy bien. Entonces, lo que toca ver ahora es tronco de cilindro, ¿no? Eso es lo que toca ver ahora. Un segundito nada más para. Vamos a ponerle aquí los. A acomodar esto un ratito nada más y ahí lo presentamos. Sí.
Listo, ahora sí. Esto. Y lo presentamos. Bien, chicos, entonces nos toca ver, estamos en la semana 18, tronco de cilindro, ¿no? Vamos a definir un tronco de cilindro de la siguiente manera. ¿Qué pasó? No estoy compartiendo, parece. Sí, ahora sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver lo que es tronco de cilindro. Definimos un tronco de cilindro como aquella figura geométrica que está determinada por un cilindro y un plano no paralelo a las bases del cilindro, ¿no? El cual es secante a todas las generatrices del cilindro. Por ejemplo, acá en la figurita, ¿no? Estamos viendo un cilindro, por ejemplo. Entonces, si yo trazo un plano secante, ahí está el plano secante, ¿sí? Entonces, lo que yo determino aquí es una figura geométrica que están viendo acá, ¿no? Entonces, eso de aquí es lo que nosotros conocemos como tronco de cilindro. ¿Está bien? Entonces, este IT para nosotros representa un tronco de cilindro. ¿Sí? La figura T. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí vamos a tener generatrices, evidentemente. Va a depender mucho, ¿no? Evidentemente, acá lo que yo determino es una generatriz de mayor longitud y una generatriz no menor, de menor longitud que las demás, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Bueno. Pero vamos a estudiar dos troncos de cilindros muy en especial, ¿no? El primero es el tronco de cilindro circular recto, o también tronco de revolución. Y el otro tronco es el tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. Esos dos troncos vamos a estudiar. Empecemos estudiando por el primero, ¿no? Tronco de cilindro circular recto o de revolución. ¿Sí? Es un tronco de cilindro que está determinado por un cilindro circular recto y un plano no paralelo a las bases, secante a todas las generatrices del cilindro. Entonces, si usted visualiza aquí, por ejemplo, tengo un cilindro circular recto, ¿no? Ese es un cilindro circular recto. Cuando yo trazo un plano secante, entonces lo que yo determino es justamente un tronco de cilindro circular recto. ¿Por qué? Porque se determinó de esa forma, ¿no? ¿No? A partir de un cilindro circular recto. Entonces, por ejemplo, aquí esta base inferior es circular. En cambio, esta base ya lo hemos estudiado en la clase pasada, inclusive, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado en la clase pasada. Habíamos dicho que esto de aquí, ¿qué es esto, jóvenes? Esta es una región elíptica, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es una región elíptica, es una región determinada por una elipse. ¿Sí? Es una región determinada por una elipse. Sí, lo estudiamos la clase pasada. Entonces, esto de aquí, este T es un tronco de cilindro circular recto. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, veamos una nota, ¿no? La sección determinada por el plano es una región elíptica, ¿no? Ya lo comenté. Y el segmento cuyos extremos son los centros de las bases se va a llamar eje del cilindro. Por ejemplo, aquí tenemos en la figura. Esta situación. Entonces, eso de aquí es la primera parte, es esto. Esta es una región elíptica. Y la segunda parte es esto, ¿no? Ubicamos los centros de las bases. Y este segmentito que ven aquí, OT, O', ese segmentito se conoce como eje, ¿no? ¿Sí? Eso de aquí sería lo que llamamos el eje. Ese sería el eje. ¿Estamos? Bueno. Listo, chicos. ¿Y cómo se calcula ese eje? Ese eje se va a calcular así como la semisuma de estas dos generatrices mayor y menor, ¿no? ¿Sí?
Bueno, eso es fácil de mostrar. Uno simplemente uno traza esto. Este es el eje mayor de la elipse que determina esa base, ¿no? Entonces acá sería R y R, y esto es lo que nosotros llamamos el teorema de la mediana del trapecio, ¿no? Para calcular la mediana del trapecio. Entonces, en efecto, se demuestra fácilmente eso. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Pasemos a ver el desarrollo de la superficie lateral y total de un tronco de cilindro circular recto. Por ejemplo, aquí en la figurita tenemos un tronco de cilindro, ¿no? Circular recto, o también de revolución, ¿no? Bueno, si nosotros lo cortamos aquí en BB' y lo desenrollamos, el desarrollo de la superficie lateral va a ser esto de esta manera. Este sería el desarrollo de la superficie lateral. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Entonces, si agregamos las bases, serían estas, ¿no? Las bases serían estas, ¿no? ¿Sí, chicos? Nótese que la base inferior es un círculo y la base superior es una región elíptica, ¿no? Sí, entonces esto es lo que nosotros tenemos, el desarrollo de la superficie lateral y total de un tronco de cilindro circular recto. ¿Estamos? Por ejemplo, no puede haber una hormiguita que vaya de B a B' recorriendo toda la superficie lateral, ¿no? De ese tronco de cilindro. Entonces quiero hallar el menor recorrido, pues el menor recorrido se halla así, ¿no? Simplemente este sería el menor recorrido. Sí, eso de cosa quiere decir que aquí digamos la curvita sería así, ¿no? Sí. Quiere decir que no iría por acá. Más o menos así iría, ¿no? Ese sería el menor recorrido. ¿Sí, jóvenes? Ok, muy bien. Bueno, entonces ni hablar. Bueno, continuemos. Y si yo quisiera ir al área lateral, entonces, ¿qué hago? Bueno, el área de la superficie lateral de un tronco de cilindro circular recto es igual al producto de las longitudes de la base y el eje. ¿Sí? Entonces aquí el área lateral se calcula así, ¿no? 2 pi por R por la longitud del eje. Vamos a acomodarlo bien esto. Es igual al producto de la longitud de la circunferencia. De la base. Es lateral. Muy bien. Entonces, de esa manera voy a hallar el área, ¿no? Bueno, hay que demostrarlo, ¿no? La manera de mostrarlo es muy sencilla, ¿no? Simplemente aquí trazamos esto. Trazamos eso que está aquí. Y trazamos eso desde aquí. Bueno, entonces evidentemente aquí esta área, ¿no? Va a ser la misma que esta. Y esta área que está aquí va a ser la misma que esta. Entonces acá lo que yo tengo es el área de un, o sea, el área de ya, el área lateral sería simplemente la suma de áreas de estos trapecios, ¿no? Bueno, que sería pi por R, pi por R. La longitud de R también sería pi por R. Entonces, es G menor
G mayor, G menor. Entonces el área lateral sería dos veces el área de uno de los trapecios, ¿no? ¿Sí? Entonces sería dos veces el área de uno de las regiones trapeciales, ¿no? Bueno, y el área de la región trapecial sería así, ¿no? Semisuma de la longitud de las bases. Sí, eso es 2. Y esto por la longitud de la altura, que sería pi por r, ¿no? Pi por r. Bueno, entonces el área lateral acomodándolo sería así, ¿no? Sería 2 pi por r. Y esto ustedes saben que es la longitud del eje, ¿no? O prima. O sea, ese que está acá es. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces se iba a demostrar de manera sencilla eso. Muy bien. Y si yo quiero hallar el área lateral, bueno, fácil, ¿no? El área de la superficie total de un tronco cilíndrico circular recto sería igual a la suma de las áreas lateral y las bases del cilindro. Por ejemplo, aquí tenemos esa situación, ¿no? ¿Qué pasó? Acá va a ser simplemente. Un segundito, chicos. A ver, a ver. Listo, ya está. Entonces el área lateral se va a calcular así, ¿no? Como el área lateral más las áreas de las bases, ¿no? Por ejemplo, acá pueden observar esto. El área total sería el área lateral más el área de las bases. El área de esta base sería pi r cuadrado y el área de esta base es s, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá si por ejemplo conociésemos nosotros, ¿no?, el diedro que determina los planos que contienen a las bases, pues es muy fácil hallar ese, ¿no? Supongamos que ese diedro fuera teta, entonces diré pues que S por el coseno de teta sería pi por R cuadrado, ¿no? Entonces aquí simplemente reemplazo. S sería así, ¿no? Pi por R cuadrado por la secante. Sí, ¿estamos de acuerdo? Bueno. O también lo puedes expresar así, ¿no? Pi por A por B, ¿no? Es decir, si yo conozco esto, semieje A, acá semieje A, entonces aquí sería así, ¿no? El área total sería simplemente así, ¿no? 2 pi por R
por O, O prima, más pi por R cuadrado, más pi por A, pi por A por B, pero pi por A por R sería. Porque recordamos ustedes que demostramos de que el semieje menor era R, ¿no? Lo decimos en clase. Entonces acá uno puede factorizar si gusta, pi por R, y lo que le queda es esto, ¿no? Simplemente pi por R y acá por este por 2O, O prima, más, ¿no? Más R, sí, y más A, ¿no? ¿Sí estamos? Muy bien. Bueno, evidentemente esto sería así, ¿no? Si esto es G sub M y esto es G, entonces aquí sería así, ¿no? GM más G, ¿no? O sea que es mayúscula y acá. Entonces podía expresarse así, ¿no? O sea, la red de atrás se puede expresar así. Pi por R por la suma, ¿no? De G sub M mayúscula más G sub M minúscula más R más A. No se podía tener así, digamos. ¿Sí está claro? Muy bien, perfecto. Bien, perfecto, chicos. Entonces ya teníamos eso. Bueno, y el volumen del sol determinado por un cilindro circular recto. Entonces, el volumen del sol determinado por un cilindro circular recto se puede. Esta gráfica no es la que está. La gráfica no es. Un segundito, chicos. Ya, ahora sí. Entonces, el volumen del suelo determinado por este tronco de cilindro circular recto. Ahí tenemos este tronco de cilindro circular recto. Uno lo puede calcular así, ¿no? Como el producto del área de la base circular, pi por r cuadrado, y eso multiplicado con la longitud del eje, ¿no? ¿Sí? O prima. De esa manera se puede calcular. ¿Estamos? Bueno. Bien, entonces este es lo que nosotros vamos a deducirlo, ¿no? Ahora,
Vamos a estudiar ahora un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. Bueno, la definición es similar, ¿no? Como la de tronco de cilindro circular recto. ¿Por qué? Porque es un tronco de cilindro que es determinado por un cilindro oblicuo de sección recta circular y un plano no paralelo a las bases secante a las generatrices del cilindro. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, ¿esto qué cosa es? Esto es un cilindro oblicuo de sección recta circular. Ahí está. Lo estamos viendo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es trazar un plano secante, ¿no?, a todas las generatrices del cilindro. Y además, no paralelo a las bases, ¿no? ¿Se ve? Este aquí es no paralelo a las bases. Entonces, esto que estamos viendo aquí, este tronco de cilindro es lo que nosotros llamamos como tronco de cilindro oblicuo, pero de sección recta circular. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, este es un tronco oblicuo de sección recta circular. Muy bien. Igual, ¿no? En el otro caso, como en el caso anterior, se ha determinado una generatriz de mayor longitud y una generatriz de menor longitud que las otras, ¿no? Las bases son regiones elípticas. Y acá tenemos lo que estamos viendo en el medio, es la famosa sección recta, ¿no? Y ese es un círculo, la sección recta. Bueno, la nota es como el caso anterior. La sección determinada por el plano es una región elíptica. ¿Qué más tenemos? El segmento cuyos extremos son los centros de las bases se denomina eje del cilindro. Entonces aquí en la figura, por ejemplo, tenemos un tronco de cilindro, ¿no? Entonces, en ese tronco de cilindro, ¿no?, tenemos las bases, los centros de las bases. Y acá tenemos, pues, el eje, ¿no? El eje se va a calcular así, ¿no? De esta forma. Semisuma de las longitudes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la demostración es similar como el caso anterior. Ok, entonces no se olviden de que esto es una región elíptica, ¿no? Esta sección determinada aquí es una región elíptica. Ok, chicos, perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? El desarrollo de la superficie lateral y total de un tronco. ¿Qué pasó acá? Un tronco. Sí, es un tronco oblicuo de sección. Es un tronco de cilindro. Oblicuo de sección recta circular. Bueno, entonces acá tenemos un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular, lo estamos viendo. Entonces, si cortamos en BB', entonces tenemos la superficie lateral. ¿Sí? Tenemos la superficie lateral de este tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y si agregamos las bases, claramente usted puede observar ahí qué pasó, ¿no? Formatos.
Inglaterra no se puede. Lo coloco. Ya, muy bien. Listo. Entonces, como les había comentado, ¿no? Acá teníamos el desarrollo de la superficie total, ¿no? Las bases son regiones elípticas, evidentemente. ¿Por qué? Porque la sección recta es circular. Muy bien. ¿Sí? La sección recta es circular. Bueno, y si quiero hallar el área lateral de un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular, pues simplemente lo puedo hallar conociendo la sección recta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El área lateral se puede calcular así, ¿no? Como el producto de las longitudes de la circunferencia de la sección recta y el eje, ¿no? Entonces sería 2pi por r por el eje. Bueno, la demostración es muy sencilla, ¿no? De acá no se puede demostrar. Por ejemplo, haciendo esto y haciendo esto, igual la misma idea. Entonces este pedacito que está acá, estos pedacitos de acá, pasaría, o sea, esto de acá sería equivalente. O sea, ese de aquí sería para acá. Igual, ¿no? Este pedacito de aquí lo pasamos para este lado. Y del mismo modo, ¿no? Este pedacito que está por aquí lo pasamos para acá. Y de igual forma, ¿no? Este pedazo de aquí lo pasamos para acá. Entonces ahí usted puede observar que simplemente el área lateral sería dos veces el área de uno de estos trapecios, ¿no? De una región, de una de esas regiones trapeciales, ¿no? Pero si uno, como les comenté, no hace el desarrollo. Para nosotros esto serían 2pi por r. Sí, esto sería 90. ¿Por qué? Porque las generatrices son perpendiculares a la sección recta, ¿no? Entonces aquí sería pi por r. Y acá también sería pi por r. Entonces el área lateral. El área lateral sería simplemente así, ¿no? Dos veces el área de una región trapecial, ¿no? Que sería, bueno, entonces G sub M minúscula, G sub M mayúscula, entonces sería G sub M mayúscula más G sub M minúscula sobre 2, y esto es por la longitud del eje, ¿no? De pi por r, perdón. Pi por r. Que sería la longitud de la altura, ¿no? Entonces, dándole forma, sería así, ¿no? 2pi por r. Y esto por el eje, ¿no? Este es el eje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, demuestra fácilmente. ¿Okay? Bueno, y
se demostró, ¿no? No se olviden de que este R que está aquí, jóvenes, este R que está acá, ese R, ¿de quién es? Es el radio de la circunferencia que determina la sección recta. ¿Sí? No vaya a pensar que es el de la base, ¿no? ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? Ya saben qué le está diciendo. Y el área total se calcularía así, ¿no? El área total se va a calcular así, como la suma de las áreas lateral y las bases del cilindro. Por ejemplo, aquí tenemos que esta área vale C', y entonces el área total sería 2pi por R por O', que sería el área lateral más las áreas de las bases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y para hallar el volumen, se va a calcular el suelo determinado por un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. Eso se va a calcular como el producto del área, ¿no?, del área de la sección recta y la longitud del eje. Entonces aquí, por ejemplo, sería así, ¿no? Pi por R cuadrado multiplicado con la longitud del eje. ¿Ok? Entonces, de esa manera se va a calcular. ¿Sí? Muy bien, chicos. Bueno, entonces, ¿no? Hasta acá esta parte, ¿no?, de la teoría. Así que vamos a desarrollar los ejercicios. Okay. Muy bien, acá tengo los ejercicios. Ajá. Perfecto. Muy bien, me parece que son, sí. Estos son los ejercicios. Entonces le doy un tiempito para que desarrollen, a ver. Un tiempito para que desarrollen estos ejercicios. Ahí están los ejercicios. A ver, tómense su tiempo, desarrollenlo.
Bien, chicos, vamos a resolver los ejercicios. Okay. Muy bien, entonces empezamos con el ejercicio 216. Teoría, ¿no? Indique el valor de cada una de las siguientes proposiciones. A ver, veamos. Las bases de un tronco de cilindro no son congruentes. Bueno, acá me están afirmando, dice que no son, no son. ¿Sí pueden ser o no pueden ser? ¿Ustedes qué dicen? ¿El tronco de cilindro? Sí, ¿no? Sí pueden ser, ¿no? Puede ser que esta base, o sea, puedo tener yo un tronco de cilindro aquí, de esta forma. Sí, de esta forma. Y puedo tener un tronco así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, nuestras bases pueden ser congruentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se tiene área S, se tiene área S, ¿no? Por ejemplo. Regiones elípticas, ¿no? Elíptica, elíptica, ¿no? Por eso. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Entonces es falso, ¿no? El segmento que uno lo centra en la base de un tronco de cilindro es altura del cilindro, del tronco. ¿Sí? No, falso, ¿no? Se llama eje del cilindro, ¿no? Cualquier plano secante a un cilindro determina tronco de cilindro. Cualquier plano secante a un cilindro determina tronco. No, tiene que ser un plano secante y no paralelo a las bases para determinar un tronco de cilindro, ¿no? Sí, y debe ser secante a todas las generatrices, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? ¿Sí? Ya lo hemos hecho en clase, hemos visto ejemplos de esto también. Muy bien, entonces las proposiciones serían falso, falso, falso. Veamos otro ejercicio. En un tronco de cilindro circular, dos generatrices opuestas son diferentes. ¿Ok? En un tronco de cilindro circular, dos generatrices opuestas son diferentes. ¿Verdadero o falso? No necesariamente. Pueden ser de igual longitud, ¿no? Porque yo puedo tener un tronco circular recto, por ejemplo, así. Fíjense ustedes, así de esta manera. Sí, y tener acá esto, ¿no? Por ejemplo, este, por ejemplo, es el semieje, ¿no? Semieje menor, el eje menor, perdón. Y recuerden ustedes que siempre es congruente con esto, ¿no? Y al ser congruentes, entonces estas dos generatrices van a hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Se entiende? Ahí está, ¿no? Sencillo, ¿no? Entonces acá me dice, en un tronco de cilindro, dos generatrices opuestas son diferentes. No necesariamente pueden ser congruentes. ¿Sí? ¿Estamos? Pasemos a ver otro, ¿no? En un tronco de cilindro circular recto, ¿algún plano axial determina un rectángulo? Bueno, el que lo vimos hace unos instantes, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Este es un rectángulo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque las generatrices son perpendiculares a la base. Este es un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Entonces la proposición es verdadera. Porque me está diciendo, en un tronco de cilindro circular recto, algún plano axial que contiene al eje determina un rectángulo, sí, ¿no? Lo hemos puesto acá. Dice, ninguna de las bases de un tronco de cilindro oblicuo es un círculo. Bueno, acá estamos viendo uno, ¿no?
Falso. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Esa es la pregunta 217. Veamos otra pregunta más. Dice, una esfera inscrita en un tronco. Bueno, todavía no hemos estudiado esfera, todavía no hemos hecho eso, pero supongo que ustedes sí saben, ¿no? Entonces, tenemos una esfera inscrita en un tronco de cilindro circular recto, determina un punto de tangencia, dice, en el eje mayor del hélice de una base. ¿Okay? Y ahí está. Y divide el eje mayor en dos segmentos de longitudes A y B. Calcule la longitud del eje del tronco, ¿no? Bueno, creo que se olvidaron de dibujar acá, ¿no? Bueno, todavía no hemos hecho esfera, ¿no? Pero se entiende que es así, ¿no? La idea se entiende, es esto, ¿no? Algo así, ¿no? Así la figura, ¿no? Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? Me piden a mí la longitud del eje del tronco. Bueno, para hallar la longitud del eje del tronco, ¿qué es lo que hace falta? Hallar esta generatriz, ¿no? Y hallar esta generatriz. Sí. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, pero vamos a hallar ese eje, pues, ¿no? Porque por pito sabemos que esta suma se pone acá R y R, ¿verdad? Entonces, la longitud, sabemos que la mediana sería esto, voy a ponerlo por otro color. Me están pidiendo esto. Y esa longitud se puede calcular así. Bueno, sería la suma de estos de acá. O sea, G sub M mayúscula más G sub M minúscula entre 2. Pero por pito, sería A más B más 2R. A y B son datos. Entonces, aquí hay R nada más. Hay R y problema resuelto, ¿no? Pero eso se puede conseguir fácilmente, ¿no? Porque, por ejemplo, eso sería si yo prolongo. Si yo prolongo. Eso sería tangente A. Tangente B. Y como esto es una sola línea, o sea, es colineal con el centro. Entonces acá sería simplemente. Este simplemente sería este 2R acá y esto sería A menos B, ¿no? Entonces aplicamos Pitágoras, ¿no? 2R al cuadrado más A menos B al cuadrado, eso debe ser igual a A más B al cuadrado. Entonces tengo acá 4R cuadrado, ¿no? Y acá paso a restar, sería Legendre. Y entonces acá tengo R, ¿no? R sería raíz de A por B. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy y lo reemplazo acá. Entonces me piden a mí la longitud del eje del tronco. Sería A más B. Pero acá sería 2 veces raíz de AB, ¿no? Más B, ¿no? Y eso entre 2. Ahora esto lo puedes expresar así, ¿no? Raíz de A más raíz de B. ¿Sí? Al cuadrado entre 2, ¿no? ¿Sí se entendió? Está claro, ¿no? Muy bien, perfecto, chicos.
Bueno, entonces de esa manera es la solución, ¿no? Bueno, acá lo han hecho de otra manera, ¿eh? También válido. Sería así, ¿no? Veamos otro ejercicio, ¿no? Tengo un tronco de cilindro. Las generatrices mayor y menor son AB y CD. Bueno, parece que acá no lo han dibujado, ¿eh? Vamos a dibujarlo para que se vea bonito, si no, se ve horrible, ¿no? Más o menos así es la idea. Ok, ahí está, ¿no? Esto es 75. No, AB forma 75 con y 15 con las bases, ¿no? Sí, con las bases, ahí está. Pues nos dan esto, ¿no? Que la diferencia de cuadrados de esta generatriz, voy a llamarle A. Eso que sea A y eso que sea B, ¿no? Pues el dato es el siguiente, ¿no? A cuadrado menos B cuadrado es 16. Hay que calcular el área lateral, ¿no? Bueno, pero el área lateral todos sabemos que se calcula así, ¿no? Para un tronco oblicuo, un tronco oblicuo de sección recta circular, el área lateral sería así, ¿no? 2 pi por r, ¿por quién? Por la longitud del eje, ¿no? Bueno, el eje no hay ningún problema, ¿no? Esto es fácil hallarlo. El problema es r. Pero eso es muy fácil porque esto sería el diámetro. Sí, y si es el diámetro, nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, como esto es 75 y esto es 15, tengo triángulos notables, ¿no? Esto sería B cuartos, por ejemplo. Y todo esto sería, esta alturita sería la cuarta parte. Entonces ahí es clarísimo que 2R es quien, la diferencia, ¿no? A cuartos menos B cuartos. Bueno, entonces con eso tengo R, o de frente, ¿no? Acá está, ¿no? Tengo justo lo que estaba buscando, ¿no? Que estaba buscando 2R, ¿no? Entonces reemplazo esto que está acá. Lo voy a reemplazar aquí. Entonces al reemplazar, tengo lo siguiente. Sea, el área lateral sería así, ¿no? Bueno, por pi sería pi por a menos b sobre 4. Y eso por el eje, pero el eje es a más b sobre 2. Bueno, entonces tengo la respuesta directa, ¿no? ¿Cuánto sería el área lateral? Sería pi por a cuadrado menos b cuadrado sobre cuánto, sobre 8. Pero el dato es esto, 16, entonces al reemplazar, 16 entre 8 sería cuánto, 2π. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, ¿se entiende, por favor? Está claro, ¿no? Sí, está sencillo, está muy, muy sencillo esto. Muy bien. Veamos otros ejercicios. Tengo un tronco de cilindro oblicuo. Los ejes mayores son las regiones elípticas. ¿Qué? A ver, los ejes mayores de la región elíptica son 13 y 15.
Entonces acá tenemos así un tronco de cilindro oblicuo. Es un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. No lo dice, pero acá está, en la sección recta circular. Perfecto. Entonces acá tenemos la sección recta circular. Bueno, ya está. Bueno, entonces nos están dando el dato esto, ¿no? Que esto mide. Voy a poner el dato. Esto mide 18, esto mide 4. Con eso me están pidiendo el volumen del sólido determinado por el tronco. Bueno, todos sabemos que el volumen se calcula así, ¿no? Área de la base, de la sección recta, perdón, y por R cuadrado con la longitud del eje. Así lo calculamos, ¿de acuerdo? Entonces esto lo tengo, ¿por qué? Porque es 18 más 4 entre 2. Lo tengo, entonces me falta R. Vamos a encontrar R, ¿no? ¿De qué manera voy a encontrar R? De la siguiente manera, miren. Por ejemplo, podemos aprovechar, ¿no? Siempre hemos dicho que cada vez que vemos trapecios, lo ideal es formar paralelogramos. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si trazamos esta paralela, vamos a prolongar esto. Entonces, si yo trazo una paralela, tendría un paralelogramo. Entonces sería 15. Todo sería 18. Hasta acá tengo 4, me falta 12. 14. Y entonces esto que está aquí es lo mismo que eso que está aquí. ¿Se entiende, joven? Es lo mismo, ¿no? Y entonces esto sería 12R. Pero este es un triángulo conocido, pues, ¿no? ¿O no es un triángulo conocido? 13, 14, 15 es un triángulo eroniano. Entonces decimos, pues, 12R es igual a 12. Por lo tanto, el valor de R vale 6. Y si R vale 6, lo tengo todo. Entonces el volumen sería así, ¿no? El volumen sería simplemente pi por R que vale 6 al cuadrado y eso por la longitud del eje, ¿no? Que sería en este caso 18 más 4, 22 entre 12 es 11. ¿No? Voy a ponerlo aquí. Esto vale 11. Bueno, entonces una vez que tengo eso, ya tengo el volumen, ¿no? ¿Cuánto sería el volumen? Bueno, 36 sería 396, ¿no? Por pipi. Bien. Entonces sería la respuesta a esa pregunta, ¿no? Muy bien, veamos otro ejercicio. Dice, tengo un tronco de cilindro recto de base circular y diámetro AB, ¿no? La generatriz es máxima, mide 5, y mínima, mide 3. Dice, P es un punto de la superficie lateral.
Ok. Y P es un punto de la superficie lateral que está a 2 centímetros de la base. Circular. Del tronco. Bueno, este está a 2 centímetros de la base circular. Perfecto. Y me dicen a mí que estas distancias es 50. Calcule el volumen del suelo determinado. El suelo que determina el tronco, ¿no? Bueno, en otras palabras, tengo el eje que me falta, el radio de la sección circular, ¿no? De la base circular. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? A ver. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, hay que aplicar este. Bueno, lo que podríamos hacer es aplicar este el teorema de la, digamos, de las tres perpendiculares, o una nomás me parece. Por ejemplo, si usted hace esto. Este es 90, por ejemplo. Pero acá me dan la suma, ¿no? O sea, el dato es esto. A cuadrado más. A cuadrado más. A ver, vamos por partes. A cuadrado más B cuadrado. A ver, dice PC. ¿Quién es PC? C cuadrado. PB en B cuadrado. PA. PA es A cuadrado. PD, D cuadrado. Entonces, esto es 50. Ok, esto es 50. Entonces acá puedo observar algo interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podía observar? Ojo que yo quiero R, ¿eh? Yo quiero R, ¿no? Bueno, acá, ¿no? Por ejemplo, D cuadrado. C cuadrado, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. C cuadrado se puede expresar así, ¿no? C cuadrado, voy a ponerlo acá. Es B cuadrado. Más 5 al cuadrado. Menos el doble producto de 5 por 2. Ese es el cuadrado. ¿Ok? ¿Qué más? Y del mismo modo acá, ¿no? Por ejemplo, D cuadrado. La misma idea, ¿no? Ya que esto es 90. Entonces, D cuadrado sería simplemente A cuadrado más D cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 3 por 2. ¿Sí estamos? Muy bien. Y finalmente tenemos esto, ¿no? Tenemos acá esto de acá, lo siguiente, ¿no? Esto es el centro. Y acá tenemos justamente el famoso teorema de la mediana. Está bien, ¿no? Esto valdría 2.
y tenemos que a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado sería esto que está aquí, ¿no? Esto es R y esto sería R minúscula, perdón. Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado más 4. Sería dos veces el cuadrado de eso. Este es R, ojo, recuerda, ¿no? Sería dos veces el cuadrado de eso. Sí, dos veces eso por ¿cuánto? Más 4, ¿no? Más la mitad del cuadrado de esto, ¿no? La mitad de 2R. Pero como yo tengo la suma, y acá tengo esta suma, entonces me conviene a ambos lados multiplicar por 2, ¿no? Por 2 y por 2. Y ahora sí me conviene sumar, ¿no? Entonces al sumar me va a quedar así, me va a quedar a cuadrado, o sea, C cuadrado más D cuadrado más A cuadrado más B cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tengo A cuadrado más B cuadrado y acá 2, esto me quedaría 1. Bueno, acá ¿cuánto sería, por favor? Sería sumar 25, sumar 9, ¿no? 34. Eso hay que quitarle ¿cuánto? 32, ¿no? ¿Está bien? 32. Hay que quitarle 32. Le quitamos 32. Sí, nos queda 2, ¿no? ¿Está bien? No sé si está bien, a ver. Sí, ¿no? Nos queda 2. Acá tengo 4 veces esto. Esto es al cuadrado. Cuadrado sería así. R cuadrado más 4. Y acá tengo 4R cuadrado también. ¿Okay? Listo, problema resuelto. Entonces, esto por dato es 50. Entonces tengo, a ver, 4 por 4, 16, 18. Me quedaría 32. Y acá me queda 4 más 4, 8R cuadrado. Sí, o sea que nuestro R saldría ¿cuánto? 2. ¿Sí? Si R vale 2, entonces ya puedo hallar el volumen, ¿no? El volumen sería pi por R cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Y eso multiplicado con el eje, ¿no? Pero el eje es 5 más 3 entre 2. Entonces, por lo tanto, la respuesta es inmediata. El volumen sería 16 pipi. Sí, el volumen sería 16 pipi. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, chicos. Listo, entonces ahí tenemos un ejercicio muy sencillo, muy fácil, ¿no? Muy sencillito. Muy bien. Pasemos a ver otro ejercicio, por favor. Vamos a otro ejercicio. Tengo un tronco de cilindro de oblicuo de sección recta circular y bases congruentes, ¿no? Ahí está. Dice, las generatrices mínima y máxima miden 10 y 6. 6 y 10, perdón. Y nos dice a nosotros que y están formando con la base un ángulo que mide 60. Bueno, perfecto, ¿no? Está bien.
Creo que ya salió, ¿no? Eso es sencillo. Esto. Como las bases son congruentes, entonces estos ejes son lo mismo. Y si uno prolonga, tiene esto, ¿no? Entonces acá sería, bueno, esto es ¿cuánto? Esto es 6 por lado. Esto es 60, entonces, como es 60, entonces acá sería equilátero, ¿no? Esto sería 6, esto sería 6. Ok. Y esto sería, el triangulazo también sería equilátero, faltaría 4, esto sería 4. Muy bien. ¿Qué me piden a mí? El área lateral, ¿no? Pero el área lateral se calcula así, ¿no? Sería, como es un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular, sería 2 pi por r. Y eso multiplicado con la longitud del eje, ¿no? Bueno, entonces es muy sencillo esta parte, ¿por qué? Porque ya lo tengo, ¿no? Por ejemplo, puedo tener la altura de los triángulos de equiláteros, que son, bueno, sería 3 raíz de 3. Acá iría 5 raíz de 3, me faltaría 2 raíz de 3, nada más. Y ustedes saben que eso de aquí es lo que conocemos como el diámetro, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, como todo esto vale 4 raíz de 3, 2 raíz de 3, perdón. Entonces tenemos que 2R sería igual a 2 raíz de 3. Entonces, por lo tanto, R sería raíz de 3. Ya podemos reemplazar acá, ¿no? El área lateral sería así, ¿no? 2 pi por R, pero R vale raíz de 3, y esto por el eje que sería 10 más 6 entre 2. Bueno, ¿cuánto sería 16 pi pi, ¿no? Raíz de 3. Muy bien. Perfecto, ya está. Muy bien, chicos. Sigamos. Sigamos, la siguiente pregunta, tenemos aquí un tronco de cilindro recto de base circular cuya área lateral es 8 pi raíz 2. Se inscribe un tetraedro regular. Acá hay un tetraedro regular. ¿Sí? Tal que las bases del tronco forman con, ¿qué dice? Tal que la base de, claro, la base de todo forma un ángulo de 10 de 37, ¿no? Me piden la medida de la general 3 mínimo. Bueno, entonces, esto nos están pidiendo, ¿no? G sub m. Bueno, ¿qué sabemos nosotros, no? El área lateral, dato. El área lateral es, ¿cuánto? 8 pi raíz de 2. Pero esto de acá se calcula así, ¿no? 2 pi por r por el eje, ¿no? Este es 8 pi raíz de 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, como esto es R raíz de 3, porque es L de 3, entonces la alturita sería así, ¿no? Sería R raíz de 3 sobre por la raíz de 6. ¿Sí estamos de acuerdo?
Y entonces acá sale R rey de 2, ¿no? Y entonces, si esto es R rey de 2, entonces reemplazo acá, ¿no? Entonces acá se va a cancelar, raíz de 2, raíz de 2, pipi se va, mitad, mitad, 4. Y lo que tenemos que es R cuadrado igual a 4. R valdría ¿cuánto? R valdría simplemente 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Pero los planos que determinan a las bases determinan un diedro de 37. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir, no? Quiere decir que estoy aquí cuando me prolonga esto, me prolonga esto. Esto sería para nosotros 37. ¿Sí, jóvenes? Entonces, si esto le llamo 3kk, esto será 4kk aproximadamente. Debería ser aprox. Aprox, debería decir así. Entonces 2R es igual ¿a quién? A ver. Perdón. ¿Esto cuánto vale? Esto vale 3K, 4K y tengo que R vale 2, ¿no? R vale 2. 2 reyes. Puedo aplicar semejanza, ¿no? Más fácil. Por ejemplo, no, estoy hablando, esto vale 2. Ya está, ¿no? ¿Cuánto saldría acá? A ver, muestra el 4. Vamos a poner el 4 mejor para no estar ahí tanto, con mucho problema. Por 3, perdón. Muestra el 3, multiplico por 3 y divido entre 3. ¿Sí? Entonces acá sería por 4. Esto valdría, por 4 sería 8. Todo, ¿no? Sería por 4, sería 8, raíz de 2 sobre 3. Entonces, bueno, de ahí se supone que debería salir, ¿no? Porque lo que yo tengo es simplemente 8 raíz de 2, o sea, 4K sería 8 raíz de 2 tercios menos 2. ¿Sí? Un segundo.
Listo, chicos. Entonces acá tendríamos el valor de K, ¿no? Está feo esto, ¿eh? No sé si me equivoco en los cálculos. A ver, vamos a leer de nuevo. Dice, es 8 pi raíz. El área lateral es 8 pi raíz de 2. Entonces sería 2 pi por R por el eje. Perfecto. Bueno, resultó pues que como este es 90 y esto es R raíz de 3, está bien calculado, ¿no? R raíz de 2, la alturita. ¿Qué más tengo? Tengo de que, bueno, al reemplazarlo, este es R raíz se va, entonces tengo R cuadrado, mitad, 4, entonces R vale 2. No hay ningún problema con eso, está bien. ¿Sí? Luego, reemplazo aquí, la alturita, o sea, el eje sería 2 raíz de 2, ¿no? Esto ya sería 2 raíz de 2. Y nada, ¿no? O sea, como es 37, porque me dice, las bases del tronco forman un ángulo de 30, ya está, 37. Entonces, si es 37, entonces sería por de 3 a 4 aproximadamente. Entonces, acá sería 2 raíz 2 sobre 3, entonces sería por 4, sería 8 raíz 2 sobre 3. Le quito 2 y ese es el valor de 4K. ¿Sí? Entonces, bueno, multiplico por 3 y divido entre 2, ¿no? 3K, ahora divido entre 4, sería 2 raíz de 2, entre 4 sería 1/2, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que me están pidiendo. Me piden la generatriz mínima. Y esto es lo que me pedían. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Bueno, esa es la solución. Está feo, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Ya está. Ahí está, ¿no? Sí, 2 raíz de 2 menos 3 medios. Menos 1 medio. Ah, ¿what? A ver. ¿En dónde está mal acá? ¿Acá? ¿Sí está mal? Por 3, por 3. Ah, sí, acá me equivoqué, sí, tiene razón. 3 medios acá, sí, porque está afectando acá. Me olvidé. Sí. Es un error. Así es, chicos. Perfecto. Sí, está bien. Muy bien. Está bien la idea. Bueno, veamos otro ejercicio, ¿no? Tenemos un tronco de oblicuo de fisión recta circular. Sí, igual, ¿no? Bueno, esta es una esfera, ¿no? Todavía no hemos hecho esfera, pero me imagino que ustedes ya saben. La generatriz máxima mide 15. La generatriz máxima mide 15, 15, 15. Ya, esto es 15. ¿Y qué más nos dicen? Nos dicen que dice determinando con la base un ángulo que mide 50 y la base forma un ángulo recto. O sea, en otras palabras, ¿no? O sea, que esto de aquí, el diedro es recto acá, ¿no? Bueno, no parece, pero ahí está. Y además dice que esto es 53, ¿no? Ok, perfecto. Me piden el volumen del tronco. Bueno, ya está, ya salió, ¿no? Se parece muchísimo al otro, ¿no? No, al otro caso. Bueno, ¿qué necesito? Necesito los ejes. ¿Qué más necesito? ¿No? Ya está. Muy bien. Entonces podemos hacerlo así, si gustan. Por ejemplo, esto sería así. Sería así. Ocho, ¿no? Ok. Sería así, ¿no? Entonces acá tenemos 37. Acá tenemos, voy a llamarle 12 acá.
No sé si te parece 12 kk, que esté bien, ¿sí? Entonces sería aproximadamente, a ver, este es 4, 4 por 3, 15 kk. Esto sería 12 kk. Entonces sería, ¿sí? 3 por 4, 5 por 4, 20, 20 kk. Ok, muy bien. Y bueno, nada, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito, esto sería 9, ¿cuánto sería esto? Esto es 15, ¿no? Entonces sería 9. 9. Esto sería 9 y esto sería 16. Perdón, 12. 12 sería todo esto. Bueno, yo la verdad no sé por qué hice eso, pero tenemos esto, ¿no? Creo que con uno es suficiente, ¿no? Me parece que era con uno, ¿no? A ver, ¿cuánto es esto? Esto es 3, 9K, ¿esto es cuánto? Y 6K. 25K es esto, ¿no? 25K, que, perdón, 15 menos 25K. Quince menos 25K. Entonces sería 15 menos 25K. Esto es 37. Y también se cumple eso, ¿no? Bueno, a ver, no sé si se puede aplicar Pito. A ver. Vamos a aplicar Pito, ¿no? Pito dice así: 15K más 20K debe darnos 15, ¿no es cierto? Debe darnos 15 más esto, ¿no? Que sería 15 menos 25 kk. Acá tengo 30, acá tengo 35 más 25, 60, 70, ¿no? O 60, ¿no? 60 kk. Acá vale un medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, si acá vale un medio, esto vale 6. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más necesito? Nada más. ¿Sí? Acá vale un medio, entonces esto es 6. Pero esto justamente es 2R, pues, ¿no? 2R. Entonces 2R es igual a 6. R valdría simplemente 3. R vale 3, ¿qué más? Bueno, entonces el volumen. Me piden a mí el volumen, ¿no? Del suelo determinado por el tronco. Sería área de la sección recta, sería 3 al cuadrado por el eje, ¿no? El eje sería 15. ¿Más quién? Más este cachito, ¿cuánto sería este cachito de acá? O sea, él más 15 menos 25 medios entre 2, ¿no? Algo así sería, ¿no? Bueno, creo que ya está. Pueden ustedes hallar la respuesta, ¿no? Bueno, tendríamos 60, 35 cuartos por 9, ¿no? ¿Sí? Trescientos quince cuartos, ¿no?
Bueno, no sé si está bien, ¿no? Sí, no, yo creo que está bien. 15. Lo común y está. ¿Sí? Bueno, sí sale feo, ¿no? Sale horrible. Bien, vayamos a ver otro ejercicio, por favor. Dice, en este ejercicio no tengo un tronco de cilindro circular recto de base circular. El área vale 300 pi, la generatriz mide 16 y 9. Bueno, entonces esto es 16, esto es 9. Y dice que el área lateral es 300 pi. Bueno, esto sería pi por 2 pi por r. 2 pi por r por el eje, ¿no? Pero el eje es 25 medios. Entonces acá podemos hallar R, ¿no? ¿Cuánto sería R? A ver. 25, 4, 12, ¿no? 12, ¿no? Perfecto. R vale 12, ¿qué más se piden? O la base del diámetro AB, COD, ¿cuál es COD? COD es 90. La longitud del menor camino para trasladarse por la superficie lateral desde el punto medio BC hasta B. Desde el punto medio de BC hasta B. Yeah. Entonces el desarrollo sería importante, ¿no? El desarrollo es esto, ¿no? Digamos. Es esto. Algo así sería, ¿no? Acá está B, acá está C. Y este es el punto medio, ¿no? No, no vea. Debería cortar el otro lado porque quiero ir desde aquí hasta acá. O sea, tiene que ir así, ¿no? Y eso quiere decir que tengo que cortar el otro lado, ¿no? Bueno, lo cortamos, pues. Cortándolo así sería así, ¿no? Sí. Punto medio sería acá. Pues el menor recorrido es esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, esto es pi por R. Entonces, pi por R. Eso es 16. ¿16 es cuánto? 8.
Sí, entonces se refiere a esto, ¿no? Ese menor recorrido. Para ir desde el punto medio de BC hacia el punto B. Ok, muy bien. Bueno, entonces Pitágoras, ¿no? Pues, ¿no? Pitágoras. Pitágoras sería ¿cuánto? ¿Cómo sería Pitágoras? Vamos. Bueno, R vale 12, ¿no? Sería X al cuadrado, sería así, ¿no? Pi por R. 24 pi al cuadrado más 8 al cuadrado. Bueno, entiéndese que sería 8. Raíz cuadrada de 9 pi cuadrado más 1. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Muy bien. Bueno, este dato está por gusto, evidentemente, ¿no? Por gusto es ese dato, ¿no? Porque hay un dato, para acá hay, sí, pues acá hay otro dato, ¿no? El área lateral es 300 pi, ¿no? Y hay doble dato, con uno era suficiente, ¿no? Sí, con uno era suficiente. Muy bien. Bueno, y veamos a ver ejercicios de Bonaventura Cavalieri, ¿no? Ya les expliqué la clase pasada, ¿no? Bonaventura Cavalieri, aquí vamos a ver unos ejercicios. Dice así, ¿no? Si dos sólidos tienen sus bases contenidas en dos planos paralelos y las secciones determinadas en los sólidos por cualquier plano paralelo a los planos de la base, what the f***, ¿qué dice? Si dos sólidos tienen sus bases contenidas en dos planos paralelos y las secciones determinadas en los sólidos por cualquier plano paralelo a los planos de las bases tienen áreas iguales, entonces los dos sólidos tienen el mismo volumen. Bueno, eso es el postulado, pues, de Bonaventura Cavalieri. ¿Sí? Segundo, ¿no? En un plano están contenidas las bases de dos sólidos. Ambos en un mismo semiespacio. Si sus respectivas secciones transversales equidistan del plano, entonces los sólidos son equivalentes. Bueno, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque las bases están contenidas de dos sólidos en un mismo semiespacio. No me dicen si tienen la misma altura, no. No me dicen nada de eso. Tercero, si dos sólidos están comprendidos, ahora sí, ¿no? Entre dos planos paralelos y las secciones están determinadas en los sólidos por cualquier plano paralelo a los planos, tienen áreas iguales. Entonces los dos sólidos tienen igual volumen. Pues lo mismo, ¿no? Lo que está aquí en el tercero dice lo mismo de arriba. La misma idea. ¿Sí? Bien, vayamos a ver otra cosa más interesante, ¿no? Bueno, acá tengo dos sólidos que se intersecan. ¿Sí? Tenemos la intersección de dos sólidos. ¿Está bien? Y de ejes secantes perpendiculares. Calcule el volumen del sólido determinado por la intersección de los cilindros, ¿no? ¿Sí? Entonces acá hay una intersección, esta parte común en la que me están pidiendo. Muy bien. Entonces lo colocamos ahí, es la intersección. La intersección sería esto, ¿no? Bueno, lo voy a explicar mejor porque si no van a estar viajando al espacio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mejor en el otro sólido que es más grande. Muy bien. Entonces, en el otro sólido lo que hacemos es lo siguiente, ¿no?
Por ejemplo, si usted ve aquí, no, acá está el radio, es el diámetro, ¿no? Entonces es el diámetro, estoy pasando esta sección axial, por favor, obsérvelo. Ahí está, ¿no? Sí, no sé si lo ven. Voy a trazarlo también para que se vea bien. Ya está, recuerden eso, ese es el diámetro, ¿no? Y de igual manera hago por acá lo mismo, ¿no? Hago lo mismo, ¿no? Ahí está, jóvenes. Paralela. Este es el diámetro. Lo bonito, porque si no va a estar viajando en el espacio. Perfecto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Lo que está aconteciendo es que aquí voy a determinar un sólido, ¿no? Un sólido que está ahí. Ya está. Pero resulta que eso de ahí, ¿no? Ojo que esta es la intersección, ¿no? O sea, cuando yo trazo esos planos así, que pasan por los diámetros, se parte en dos, digamos, ese sólido que yo estoy queriendo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿No? Lo que voy a hacer es, a eso lo voy a partir en cuatro. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Lo que yo voy a hacer es simplemente trazar los ejes, nada más. Por ejemplo, aquí. Y por ejemplo aquí, ¿no? Bueno, si bien es cierto, ¿no? Acá hay una circunferencia. Cuando pasa ese eje que pasa por aquí, va a determinar una figura así más o menos. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Y acá voy a determinar igualito, ¿no? Si estoy en este cilindro que está aquí, lo voy a determinar así, ¿no? Hay una circunferencia que pasa por ahí, evidentemente, así. ¿Sí? Y entonces me doy cuenta que, ¿qué cosa representa esto del total? Por favor, jóvenes. Si fueran tan amables, dígame, ¿qué cosa representaría esto que está aquí? ¿Qué representaría ese sólido, por favor? La octava parte, ¿no es cierto? Claro, la cuarta parte de la mitad, sí tiene razón, ¿no? Pero del total, ¿qué representaría la octava parte? ¿Sí? ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Sí, ¿no? ¿O hay alguna duda? ¿Tienen dudas ahí con eso? No, ¿no? Está bien, ¿no? El dibujo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar esta forma, ¿no? Recuerden que este es un arco de circunferencia, este es un arco de circunferencia, este no, ¿eh? Esto de aquí no es un arco de circunferencia. Es un arco de una elipse. Totalmente distinto, ¿no? ¿Sí se entendió? Entonces mi figurita en cuestión sería eso, ¿no? Sería esta forma, ¿no? Sí, y si uno lo quiere ver mejor aquí, ¿no? Es como si uno, lo voy a hacerlo para que se entienda, chicos, ¿sí? Es como si hiciera esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que lo vea, joven, ¿sí? Esta parte se ve atrás, ¿no? Y si hago lo mismo aquí. Y esta parte lo veo atrás. Ahora sí, joven, ¿se entiende? ¿Sí se entiende, joven? ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, ¿no? Sí se entiende, ¿no? No, no, la cuarta parte del cilindro, no. Claro. O sea, esta sección, claro que sí, ¿no? Esto sería la cuarta parte de la base del cilindro, ¿no? ¿Sí? Pero yo quiero esto, ¿no? Lo que yo quiero es esto que está aquí, ¿no? Este sólido, ¿no? Y luego lo voy a multiplicar por 8. Para que sea todo, ¿no? La interrupción. Entonces, para eso voy a aplicar Bonaventura Gavalieri. Como esto es R, significa que acá será R. Acá será R. Y eso también sería R, evidentemente, ¿no? Y acá arribita también es R. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es buscar un sólido. Un sólido, ¿no? Cuyas secciones transversales, un sólido de igual altura que esta, cuyas secciones transversales sean equivalentes. ¿Para qué? Para decir que el volumen es el mismo. Entonces, como ya entendió la figura, qué es lo, por qué salió esa, la figura que vamos a trabajar, entonces a continuación yo lo escribo así, ¿no? Lo voy a poner de todas maneras para que lo vea. Es esto. Y ahí está, ¿no? Por favor, joven, dígame que se entendió esto. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Eso lo he sacado para acá. ¿Sí? Está perfecto. Muy bien. Entonces ya puedo borrar mi figurita, ¿no? Porque si no, quedaría así, ¿no? Yo buscaría un sólido ahí, ¿no? Sencillo, ¿no? ¿Sí? Claro, lo ideal es dibujarlo así bonito, pero bueno, comprensión, por favor, con los colegas, ¿no? ¿Sí? Si no lo dibujan bonito, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, la cosa es que aquí tengo esa situación. No sé si lo pueden ver, chicos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, este es un sólido que está formado ¿por quién? O sea, a un cubo le he sacado un sólido piramidal, ¿no? Le he extraído este sólido piramidal, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo trazo, por ejemplo, un plano por aquí, por este punto, acá no hay nada, ¿no? Porque es hueco, pues. Como les comenté, le he sacado, ¿no? Le he sacado ese sólido piramidal. Entonces, cuando yo trazo una sección transversal, ¿no? La sección transversal, por ejemplo, sería una región cuadrada acá, y acá la sección transversal sería, voy a pintarlo con otro colorcito, la sección transversal sería esta que está aquí, ¿no? Sería una sección hexagonal, ¿no? No convexa, ¿no? Por favor, dígame que se está entendiendo lo que les estoy explicando, por favor. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ver cómo son esas áreas. Muy bien, entonces aprovecho, empiezo. Bueno, todos sabemos que esto es A, esto es A, es una región cuadrada, ya lo comenté. Esto sería R, porque ya les dije que este es un arco de circunferencia. ¿No es cierto? Y entonces la alturita es fácil hallar. Esta alturita es la misma que esta, pero nuevamente, ¿no? Ustedes saben que en una pirámide, cuando nosotros trazamos, planos, ¿sí? Se determinan pirámides semejantes, no sé si se acuerdan. Entonces, si la base es un cuadrado, esta otra sección es un cuadrado también. Entonces estamos ahí en ese caso bonito, ¿no? Bueno, entonces lo tengo todo, profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente calculo por Pitágoras, calculo que A cuadrado más H cuadrado es R cuadrado, despejo A cuadrado, A cuadrado sería R cuadrado menos H cuadrado. Lo dejo ahí. Lo otro es que aquí S1 sería A cuadrado y S2 es muy fácil hallarlo. S2 simplemente sería así, ¿no? Profe, ¿por qué S2 es esto? Muy bien, voy a probarlo. S2 es muy fácil, es resta de áreas. A toda la región que está aquí, que es R al cuadrado, le quito ¿quién? Esta región que está aquí, A cuadrado. H cuadrado, perdón, sorry, disculpen. H cuadrado. Y bueno, ¿no? Profesor, ¿quién es esto? Este es R cuadrado menos H cuadrado. Sorpresa, son igualitos. Entonces ya puedo aplicar Bonaventura Cavalieri, porque ambos sólidos tienen la misma altura. Como son iguales, y es cualquier plano que he trazado,
Entonces, por Bonaventura Cavalieri, diré pues que los volúmenes son los mismos. Pero el volumen de este sólido se obtuvo desde aquí por una simple diferencia de volúmenes. El del cubo menos el sólido piramidal. Bueno, el del sólido piramidal es muy fácil, porque sería un tercio del área de la base. Acá sería R, acá sería R. Y R por R al cuadrado, ¿no? Y por la alturita, ¿no? La alturita vale R. Ese sería el volumen. Entonces el volumen de este sólido sería simplemente 2/3 de R al cubo. Pero a ti no te piden eso. O te piden eso. ¿Cuántas veces de eso tengo que hallar? O sea, realmente lo que me están pidiendo, ¿cuántas veces B1 será? Lo dijimos, era 8 veces B1. ¿Se acuerda? Entonces, multiplicando por 8, entonces tendré pues 16 R al cubo sobre 3. ¿Sí se entendió, Joel? Está claro, ¿no? Muy bien. Entonces ahí vieron, ¿no?, un ejercicio donde que se obtiene eso, ¿no?, que está ahí. Usando Bonaventura Cavalieri. Veamos otro ejercicio, dice. La figura se muestra un servilletero que resulta de perforar un agujero. Acá está, ¿no? Este es un servilletero, ¿no?, en el cual he perforado un agujero cilíndrico a través del centro de una esfera. Utiliza el postulado de Cavalieri para demostrar que el volumen del sólido es igual a pi por h al cubo sobre 6. ¿Qué sucede si comparamos este servilletero con otro similar de altura congruente y diámetro diferente? ¿Son equivalentes? A ver, vamos a ver. Bueno, entonces, para... ¿qué es lo que hay que hacer acá, no? Para encontrar eso de ahí. Vamos a buscar... vamos a trabajar con la mitad, ¿no? Trabajemos con la mitad. Por ejemplo, si yo trazo la mitad, ¿no? O sea, un plano. Y trabajo solo con la mitad. Bueno, si yo trabajo con la mitad, bueno, simplemente si hay el volumen de eso, lo multiplico por 2 y ya está. Claro que la altura ahora va a ser h medios, ¿no? Evidentemente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con la mitad, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí está la mitad, fíjense ustedes, ¿no? La mitad del servilletero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, por favor, concentración, ¿no? Voy a trazar acá, atención chicos, voy a ubicar un sólido semiesférico, determinado por una semiesfera, la mitad de una esfera voy a trabajar. Cuya altura, o sea, cuyo radio vale h medios, ¿no? Evidentemente, ¿no? Cuyo radio vale h medios. Eso es lo que yo voy a hacer. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a trazar un plano paralelo a las bases, ¿no? Tras una sección transversal. Sí. Voy a trazar acá, ¿no?, una sección transversal. Y cuando yo trazo una sección transversal, lo que yo tengo es secciones, ¿no? Esta va a ser una corona circular y esta va a ser un círculo. Y tendría que comparar sus áreas. Si son iguales, problema resuelto. Bueno, entonces vamos a probarlo. A ver, me doy cuenta, profesor, de que aquí, para hallar el área, vamos a ponerlo aquí, me doy cuenta que esto es este radio, ¿cómo se llama? La R chiquita. Este radio es el mismo radio de aquí. Es el radio acá. ¿Y qué más tengo? Y el radio grandote es esto, ¿no? Entonces, por Pitágoras lo tengo, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras de aquí, R cuadrado sería simplemente R minúsculo al cuadrado más, y más H medios al cuadrado. Entonces, R cuadrado menos R minúsculo al cuadrado sería H cuadrado sobre 4. Y el área, vamos a llamarle S1 aquí, este S1 sería simplemente pi por esa diferencia.
Entonces sería pi h cuadrado sobre 4. ¿Sí? Muy bien. No sé si está bien, a ver. Esto es R, perfecto, esto es H medio, sí está bien. Bueno, ahora queremos hallar este círculo, ¿no? Esto es R, H medio. A ver, acá sería S2. S2 sería simplemente pi por este radio, ¿no? Bueno, que se puede raíz cuadrada de h cuadrado sobre 4 menos i cuadrado. Ah, no, 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 no. Acá es un R sub 1 diferente, ¿no? Este es un radio R1 diferente, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Ya está. Vamos a borrar esto. Ya, pero este R1, R1 al cuadrado, se puede hallar así, ¿no? Como R cuadrado menos I1 al cuadrado, ¿no? R cuadrado, vamos a poner, esto está bien, esto sí está bien. No hay ningún problema, eso sí está bien. Bueno, este R1 al cuadrado se puede aplicar a Pitágoras acá, ¿no? Con estos dos. Sería R cuadrado menos I cuadrado menos R cuadrado. Ahora, esto, si yo lo junto con esto, es H cuadrado sobre 4. O sea, ese 1 sería pi por H cuadrado sobre 4 menos I cuadrado. Eso sería el área. En cambio, acá el área sería esto, pero elevado al cuadrado de esto, ¿no? Sería h cuadrado menos sobre 4 menos i cuadrado. Bueno, si elevo al cuadrado me da esto, ¿no? Sorpresa, son igualitos. Conclusión, estas áreas son lo mismo. Si estas áreas son lo mismo, entonces los volúmenes son los mismos. Este volumen que está aquí es igual al volumen que está aquí, ¿no? Pero el volumen que está aquí es la mitad del volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por R al cubo, ¿no? Pero R, ¿cuánto vale, no? R vale H medios. H medios al cubo. Bueno, creo que estás en la capacidad cerebral de decirme que el volumen B1 va a salir cuánto. A ver. 8. ¿Sí? Sería 8, pi doceavos, ¿no? Pi doceavos de h al cubo. Pero yo no quiero b, sino yo quiero ¿cuánto? 2b. Por lo tanto, 2b, ¿cuánto sería? El doble de esto. Pi sextos por h al cubo. Entonces se demuestra en efecto que eso es verdad. Ahora, ¿qué sucede si comparamos con otro servilletero de altura congruente? Claro, porque aquí, por ejemplo, el servilletero no depende del radio de cilíndrico, ¿no? O sea, del hueco, no cilíndrico, ¿no? Del radio de la base, ¿no? De cómo se perfora, ¿no? Sino depende de la altura. Entonces, como no depende y la altura es congruente, entonces el servilletero no van a tener igual volumen, los servilleteros. Ahora, otro servilletero de altura congruente y diferente diámetro, bueno, siguen teniendo igual el mismo volumen, van a ser equivalentes. Eso es lo que podemos deducir. Muy bien, chicos. Entonces, ni hablar, se demostró. Bueno, dice, si dos sólidos tienen alturas congruentes, dice. Entonces, esto ya, pues ya, eso la verdad no tiene mucho,
muchas cosas porque es la misma redundancia, ¿no? El volumen suele determinado por un cilindro circular recto se demuestra aplicando, determinado por un cilindro circular recto se demuestra, bueno, esto sí lo demostré en la clase pasada, ¿no? En cilindro. Se usa el postulado de Bonaventura Cavalieri. El volumen de la esfera se demuestra también aplicando, no es que se demuestra, ¿no? Sino es, se puede demostrar aplicando este postulado, claro que sí se puede demostrar. Sí, se puede demostrar sin ningún problema. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Bueno, acá está ese caso. Pues no, ya. Eso ya lo demostré en clase. No hay nada que objetar eso. Bien, chicos. Bueno, entonces vamos a dejar acá esto. Sí, y nos vemos en la próxima clase. La próxima clase sería el día jueves. Ya estaríamos entrando a lo que es conos. ¿Está bien? ¿Sí, jóvenes? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.